This is the last show outside of America. I wanted to make it the last show, but we have to still do United States. We haven't done United States. So we're going to do Lollapalooza, and that will be our final thing in America. That will be our final tour. Ahora que se separan los Ramones. Es un bajón terrible, ¿no? No, lo que pero... yo no quiero morir. Tienen que volver a juntarse y venir todos los años hasta que yo tenga 60 años y no lo pueda venir porque tiene silla de ruedas. Usually fans are the same everywhere, not here. They're tremendous, it's tremendous. It's just, their love is just so overwhelming. I don't know what to do. I mean, I wish I could do something for them. El énfasis de sus fans en Buenos Aires quedó claro cuando días antes del anunciado último show del grupo se produjo un tremendo escándalo en pleno centro de la ciudad, donde más de 2.000 personas trataron de conseguir tickets a cambio de tapas de gaseosa y al sentirse estafados respondieron con violencia. I heard what happened and it was just one of those quick emotional things and I guess Coca-Cola should handle it a little better, and I hope that that if a situation like that arises again, that it's just prepared a little better on a larger scale, so there's no destruction or anyone gets hurt. Algunos de esos fans luego esperaron largas horas en la puerta del hotel en que se hospedó el grupo para conseguir, aunque más no fuera, el último autógrafo. En la muchedumbre, hasta el ex bajista Didi Ramón, quien en estos días vive en Buenos Aires con su novia argentina, pasó desapercibido. I was always friends with Didi, and when he left, I felt bad. But now that everybody's breaking up, to me, it's like, okay, we did what we did. Now it's time to move on to newer things, our own things. I love the Ramones. I didn't want the Ramones to break up. John did, Joey did. I just want fans to remember the Ramones for a certain level of performing, and I don't want them to see us not be able to play at the level that they've come to expect. And eventually, that will happen. ¿Va a haber algún grupo que pueda reemplazarlo? ¡A los Ramones! ¡No! Pero no solo los fans se lamentaron por la inminente despedida del cuarteto norteamericano. También algunos de los grupos locales que participaron en el Festival Punk opinaron sobre el tema. Ramones es una cosa que fue única y dio, para nosotros ya dio todo lo que tenía que dar y fue buenísimo. Es un orgullo para la banda poder tocar con los Ramones, una de sus últimas fechas supuestamente. Antes de Lula, ¿cómo es? Lula Mora, Lula Palusa. I hope the fans understand that. You know, I know it's hard, but there'll always be Ramones records to listen to. I'm an Elvis Presley fan. I still listen to Elvis Presley just as much, and he's dead. He's still with us, you know, so hopefully the Ramones fans that will still always be with them. Lo que sus fieles seguidores argentinos no alcanzaron a percibir fue que, como impensado camarógrafo registrando tanto los shows de Brasil como el de Argentina, los Ramones tuvieron a Eddie Vedder, el líder de Pearl Jam.